para que veas. La realidad profesional de las personas ciegas en España evoluciona en paralelo a la historia de los 75 años de la ONCE. Muy lejos en el tiempo quedaron ya las estampas de mendicidad de los ciegos en las calles de nuestro país durante la posguerra. Hoy, en pleno siglo XXI, la formación de calidad y la integración laboral han posibilitado un futuro bien distinto a personas como Enrique Pérez Montero y Manuel San Juan, ambos afiliados a la ONCE. Enrique es astrónomo y Manuel, egiptólogo. La verdad es que resultaba muy chocante para la gente tanto de la ONCE como para mí mismo, darse cuenta de que no había ningún otro astrónomo afiliado a la ONCE, y según tengo entendido no hay ningún otro, ¿no? Claro, porque se da la circunstancia, parece, que si uno no ve, no puede dedicarse a estudiar las estrellas, ¿no? La primera aproximación, esa impresión puede ser correcto, pero no es cierto, porque yo soy el ejemplo de que no tiene por qué ser así. Era muy pequeño, creo que tenía 11 o 12 años, y un día en casa de mis padres naturalmente, vi una peli en la tele, en aquellas viejas teles en blanco y negro, que salían las pirámides. Y quise saber lo que era eso. Realmente la cosa empezó así. Y desde entonces, pues menos el primer año después de quedarme ciego, no he parado. Realmente surgió así de simple y así de fácil. Vamos a descubrir los detalles de la trayectoria de estos dos protagonistas con discapacidad visual y sendas profesiones singulares. Desde hace 3 años, Enrique Pérez Montero es científico titular del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada. Se dedica a la investigación de lo que hay más allá de nuestra galaxia. Analizamos observaciones tomadas en grandes observatorios, determinamos propiedades de los objetos que estamos observando. En mi campo es sobre todo astrofísica extragaláctica, lo cual quiere decir que tomamos datos espectroscópicos de galaxias más allá de la nuestra. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es donde se encuentra el sistema solar. No contiene todo el universo, ni mucho menos, sino que en el universo hay más de 100.000 millones de otras galaxias, ¿no? Entonces mi campo se dedica sobre todo al estudio de esas galaxias. La discapacidad visual de este intrépido astrónomo viene dada por una enfermedad degenerativa de la retina, la retinosis pigmentaria. Enrique Pérez Montero nos cuenta que la pérdida de visión es progresiva. Lejos de hundirse, va buscando las adaptaciones necesarias en cada momento. Yo ahora mismo mantengo un cierto campo visual en la parte central, que es la que me permite seguir leyendo, pero por ejemplo para ver gráficos o ver imágenes cada vez me cuesta más. De momento voy apañándomelas, pues eso, aumentando contraste y con zoom, etcétera. A medida que vaya perdiendo ese campo, pues tendré que buscar otras estrategias, ¿no? Pero vamos, mi intención no es ni mucho menos la de abandonar, sino la retinosis tiene la ventaja, entre comillas, de que te va permitiendo adaptarse a medida que vas perdiendo vista, ¿no? Entonces, esa es mi estrategia para los próximos años. Pérez Montero muestra mucho interés en divulgar sus conocimientos a otras personas afiliadas a la ONCE a través de cursos y conferencias. La inquietud es compartida por Manuel San Juan, un egiptólogo ciego de 55 años. Es vendedor del cupón en Madrid sin renunciar a su pasión, la investigación del Antiguo Egipto. Me he dedicado mientras que he podido a ello profesionalmente. Ahora mismo no puedo por las circunstancias. Aparte de la pérdida de visión, pues la tremenda crisis que tenemos impide que nadie financie nada a nivel cultural, a nivel de investigación, a nivel de excavación. Entonces, pues mira, vamos haciendo lo que buenamente podemos. Pero no solamente estoy yo así estamos todos los egiptólogos en este país, prácticamente estamos todos en paro. Manuel San Juan ha dado varias conferencias en la ONCE sobre el Antiguo Egipto. Incluso ha organizado un viaje al país para otras personas ciegas. Hace 6 años, cuando todavía vivía en Baleares, a través del Consejo Territorial y de Animación Sociocultural, me plantearon la idea de organizar un viaje a Egipto con afiliados. Y yo he estado en Egipto no sé cuántas veces, ya he perdido la cuenta. Pero te puedo asegurar que fue una de las experiencias más bonitas como egiptólogo que he tenido en mi vida. El enseñarle lo que es mi mundo, lo que me apasiona, lo que desde siempre me ha gustado, desde que no levantaba un palmo del suelo, pues desde personas mayores, afiliadas ya jubiladas, que no habían visto en su vida, como a un chavalito que había nacido ciego de nacimiento y que estaba entusiasmado en que le íbamos a enseñar las pirámides y las tumbas. El astrónomo Enrique Pérez Montero y el egiptólogo Manuel San Juan ponen voz a muchas personas ciegas o con discapacidad visual en España que día a día vencen los obstáculos de su baja visión y logran salir adelante en profesiones singulares, apostando por sus inquietudes intelectuales pese a las vicisitudes del destino. Ana Hernández Alcaraz, un espacio de la ONCE y su fundación, Radio 5.